acercamiento con la música, resulta que soy hijo de un saxofonista arreglista, nieto de un saxofonista clarinetista y tíos que los acompañan. Así que en casa siempre hubo este ambiente de música, de instrumentos, de músicos circulando día y noche por ahí. Fue una especie de osmosis, ¿no? Mi primer maestro fue mi padre, de hecho, ¿no? La historia fue así. Empecé haciendo la carrera de flautista en la que hoy es la Facultad de Música de la UNAM. Antes se llamaba Escuela Nacional de Música, en lo que a la flauta se refiere. Así que empecé como flautista clásico. Posteriormente, ya a los 20 y tantos años, como a los 25 años, se me ocurre la locura de empezar a incursionar en algo que ya me era familiar, porque así fue la música con mi padre y con mi abuelo, la música popular. Entonces, empecé a tomar clases en el sindicato de músicos de saxofón. Poco tiempo después, un año o dos, empecé con el clarinete, porque en las big bands, pues el saxofonista tiene que tocar partes de flauta y partes de clarinete. Así que yo empecé a ver esta posibilidad de hacer musical, digamos, ¿no? Un multiinstrumentista o multialientista, se llaman los alientos maderas. Y como por ahí del año 2000, más o menos, o sea, ya hace como 20 y tantos, empecé a hacer teatro musical. Hay papeles, partes que el saxofonista tiene que tocar oboe o fagot. Así que, pues en esa sala. ¿Qué te digo? Empecé la situación clavadísimamente clásica, ¿no? La flauta, los grupos de cámara, las orquestas sinfónicas. Después que empecé con la música popular, bueno, pues fue otro universo. Las big bands, los acompañamientos de shows, de cantantes, la televisión, hice muchos años consecutivos televisión. Dentro de todo eso también me han invitado a las big bands de jazz, a los grupos de diferentes formatos de jazz. He grabado mucho con mariachi. Por ahí también he tenido experiencias con el rock, ¿no? Con el rock en español, casi de todo. Casi, o al menos lo que en México me ha tocado, y algunas cosas en el extranjero también. Todas me gustan, todas, en todos los tipos de música. Hay algo que aprender, folclore también. Es como una especie de iniciación. Si hablas de las orquestas sinfónicas, por ejemplo, para poder ir ahí, o es por concurso de oposición o es por invitación. No hay otra manera, ¿no? O sea, ni siquiera te abren la puerta los de seguridad si no tienes una invitación, tu nombre no aparece. Entonces esta situación de lograr iniciarte, ser aceptado en este grupo selecto de músicos y de música, pues es un reto, es una gran motivación. Eso fue lo primero que yo empecé a vivir. Todo eso fue pasando poco a poco, y lo que te sientes, bueno, cuando llegas y empiezas a ver el nivel de los compañeros cada vez que vas a una nueva agrupación, a una orquesta ya grande, bueno, pues es todo un honor, es todo un reto, es vivir tu sueño, creo yo, al menos el mío. Si me hablas de grandes cantantes, por supuesto que he estado con muchísimos, ¿no? Como Marco Antonio Muñiz, que era un gran cantante, o como Plácido Domingo, ¿no? Disfruté mucho estar con Lupita D'Alessio, con Alejandro Fernández, con Eugenia León, gran cantante y grandes arreglos musicales. Es que cuando estuvimos en la televisión por ahí del finales del 95 con Daniela Romo, había que acompañar de lunes a jueves diario a cuando menos 3 cantantes cada día famosos de habla hispana, o sea, Miguel Bosé, Alejandro Sanz, en ese entonces traía muy de moda Ricky Martin, las chicas Mecano, no sé, tantos nombres. Y en español, pues, de los que quieras, o sea, que Cristian, con el único que no he estado es con Luis Miguel, ¿no? Como parte de la orquesta de la televisión, que llegan de invitados y los acompañas en vivo, ¿no? Uh-huh. En mis tiempos todavía se hacía esto de acompañar en vivo, no playback. Esa es una de las cosas de las que me he cuidado, ¿no? No hago playbacks. Zabaleta, Susana Zabaleta, Regina Orozco, lo último, con la ahora senadora Susana Hart, que bueno, con el Senado se acabó las tocadas por el momento, ¿no?
Y teatro musical. En los últimos años me he concentrado mucho en el teatro musical. La última obra que estuve haciendo fue Chicago, que nos cortó la pandemia en marzo. Te voy a contar dos que fueron así como que difíciles. Llegamos a un lugar de Sonora, no recuerdo qué lugar, con Kalimba, y del hotel al aeropuerto, el transporte todo bien, pero llegar al hotel había muchas patrullas. Y entonces, bueno, pues nos da nuestra llave y al subir al elevador voy con el compañero bajista y al salir están dos tipos armados y nos dicen, ¿ustedes a dónde vienen? ¿De qué vienen? Voy a mi habitación. Y nos exigieron que les diéramos todos los datos que pedían. Terminamos por ceder porque estaban armados y te encañonaban. Claro que llegué a la habitación y me quejé a la recepción. Y me explicaron que, bueno, la cuestión de la seguridad ahí estaba tan difícil que en cada hotel estaban apostados batallones de patrullas. Y que, de hecho, a nosotros, por ser una cuestión de show, de público, nos iban a ir escoltando. Así que cuando nos subimos a las camionetas para ir al chequeo de sonido, íbamos con hombres armados adelante y atrás. Es una sensación muy desagradable, sentir que como que vas en peligro, ¿no?, en tu propio país además. Eso fue muy desagradable. Esa fue una. Afortunadamente no pasó nada, ¿no? La otra fue que yendo con el maestro Armando Manzanero en una gira por Sudamérica, nos toca ir a Colombia. La cosa es que íbamos en el avión y los pilotos dicen, bueno, era como 5:40, dicen, nuestro turno termina a las 6, así que vamos a aterrizar en el aeropuerto más cercano y de ahí se los van a llevar en taxis. Como diciendo, aquí el sindicato dice que si a las 6 yo acabo, yo a donde esté me bajo. Y sí, efectivamente ya nos estaban esperando una pila de taxis grandes. Entonces, pues el maestro Armando Manzanero y la banda ocupamos los taxis. No éramos muchos, eran muy grandes, ¿no? Y empezamos a circular, bueno, pues es como hora y hora y media de camino. Pues órale, ¿no? Ya que ya estamos aquí, tranquilos, cansados. Y de repente el taxi se sale del camino y empieza a tomar la terracería. Ya la tardecita, ya se empieza a hacer noche. Pero como que nadie quiere soltar el llanto, ni decir nada, ni mostrar miedo, así que nos vamos todos callados. Y aquello se va poniendo cada vez más selvático, más solo, y solo vamos los dos taxis. Eran tiempos de la guerrilla, allá en Colombia todavía. Y pues lo que primero que piensas es, pues ya nos secuestraron, ¿no? Traemos a alguien aquí muy famoso, ¿no? Pero no, la cosa es que el camino siguió la terracería y de repente, ¡fum!, respiramos y volvimos a la vida porque volvimos a tomar la carretera, ¿no? Y así como que ya todo mundo ahora sí se atrevió como que a hablar y a soltar la tensión y a preguntar al chofer, pues, ¿qué pasó? Que lo que había pasado es que se había caído un puente, que había que cruzar un río y la única manera era rodear por esa sierra y otro poblado. Todo nos pasó ese vuelo, así que bueno, fue el susto y la paranoia de pensar que nos secuestraban en Colombia, ¿no? Afortunadamente siempre todo ha salido bien. Esas son las dos que se me ocurren. Quiero agradecer enormemente el honor de haber sido invitado a participar con mis amigos. Se llaman San Francisco, pero ellos son antes de San Francisco ya mis amigos, ¿no? Lolita, antes nuestro querido Mario, y Chuchito. Los quiero mucho, les agradezco mucho que me hayan tomado en cuenta, encantado de estar aquí compartiendo algo de música a mis modestas posibilidades, y les deseo todo el éxito del mundo en esta nueva idea que seguramente funcionará muy bien.